Ya pasó un poco la lluvia, pero miren, arroyito. Y la tristeza es lo que hizo acá con la milpa del vecino. Tumbó toda la milpa del cerro. Pero fue algo feo. Allá arriba en el cerrito la milpa está cayendo. Aquí algunas están ladeadas nomás. Aquí el terreno de Paco. Miren su milpita, qué bueno que esta tormenta no la tumbó toda. Pero allá se ve la milpa bien agachada. Porque estuvo feo. Muy feo, feo, feo. Yo tan miedosa, pues veo las cosas más feas. Pues no me traga la tierra, aquí está muy aguado. Miren. Miren qué hermosura de arroyo. Oye, el ruidito del agua, qué bonito. Dejen ver si me animo a meterme. No, si no me caigo. No, no me caigo. Primero hay que calcular cómo está el terreno para poder meterse. Si no, ni para qué. Nomás lo que nomás. Lo único es que me deje sin chantes. Ahora mis patitos sin agua. Quiero que vean a ver si pueden ver, ¿eh? Pero a ver si pueden ver la milpa. Cómo la tumbó en el aire. Ahí está la milpa, bien ladeada para arriba porque la tormenta del aire venía de acá. Como del lado de Tamazula hacia San Vicente. Los que saben dónde está Tamazula y dónde está San Vicente. El aire llegó de allá. Miren qué bonito. Ay, sí le tumbó milpa a Paco. Sí le tumbó, miren. Y para que vean que sí ha llovido con ganas, este palo estaba atravesado acá y miren dónde está. La fuerza de la naturaleza no tiene fin. Y cada día las tormentas están más feas. Cada día está más feo todo por el clima. Oigan, miren, aquí está la milpa que le tumbó a Paco. Aquí hubo un remolino, por eso pasó esto. Oigan, yo oigo un ruido muy bonito. Oigo un ruido muy bonito por acá. Me encantan los ruidos de los arroyos. Dejen a ver si puedo entrar, mira. Aquí hubo un remolino, por eso la milpa está así. Están encontradas unas con otras las milpas. Hoy. Qué bonito. Pero no, no me arriesgo a ir hasta donde está cayendo el chorro de agua. Uy, qué bonito se oye. Pero deja ver si puedo ir. Tengo que mostrarles yo también lo bonito de este arroyo. Nomás que tiene mucho pasto la milpa. Aquí se pierde uno en la milpa. Qué esperanzas que mi padre dejara que la milpa se llenara así de zacatito. Pero es que Paco anda bien ocupado, por eso yo creo que no ha venido a limpiar. Porque aquí está muy perdida en zacate. Dejen ver si no me sale una chífora. Pero no. Espero poder entrar. Aquí anduvo él también, yo creo. Paquito. A ver si no tomo chocolate. Miren, hago el arroyo. Uy, quiero llegar hasta donde está el ruido. Hasta donde está el ruido del agua. Uy, yo oigo un ruido bonito por acá. Ay, ay, ay. Tengo que ir. Es que se cayó el. Se cayó. Se cayó el puente. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rompió, así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición. Ahora con el puente roto y abrazada con el otro,
Si te acuerdas de mi amor. Ya llegué. Ya llegué. Oiga, no más. Qué barbaridad. Miren qué chorro de agua. Ay, Dios de mi vida. Ay, para que vean, Tomás, para que vean. Aquí de la señora del rancho les está mostrando lo que dejó esta tormenta hoy. Miren. Tomás, vean. Puro chocolate. Toma chocolate y paga lo que debes. Ay, Padre Santo, ¿cómo creen que llovió de recio? Nomás con eso van a ver ustedes la tormentota que se vino. Miren, unas cascaditas. Unas cascaditas y ahí con hueco. ¿Quién sabe qué hay ahí? Pura basura. Ay, Diosito, qué bonito. Mucha agua. Pero, hombre, traigo la boca seca del susto que me llevé de la tormentota. Y luego, como aquí está mi mamá, y pues ella no puede correr ni caminar recio, así que ya sabrán, no hay a dónde meterme, porque desde la vez que me tumbó la lona, yo quedé un poco nerviosa. Y busco refugio, me voy por ahí con alguien, y con mi mamá no puedo. Pero sí, estamos vivos aquí, gracias a Dios. Ahí les estoy mostrando esta chulada de agua que dejó la tormenta, a pesar del susto que me llevé. Miren, le ladeó un poquito la milpita aquí en los bordos a Paco, pero ahí va, ya le va ganando tiempo al tiempo. Y todavía no llegan los huracanes que pegan aquí. Así que Dios nos libre de otra tormenta más fuerte que la que cayó hoy. Que Dios nos libre, porque se me hace que nos va a dejar sin casas. No, pero ese desmonte, que así les llaman al cerro, la milpa está caída. Se cayó mucha milpa, está en el piso. Está en el piso, allá en el cerrito la milpa está en el piso por la lluvia y la tormentota que se vino. Así que hay muchas piedras. Tengo que caminar con mucho cuidado, ¿eh? Si me quebro una pata, ya no voy a poder venir a mostrarle lo bonito de aquí. Sí, muchísima milpa está enredada. Parecen estropajos. Se encontraron unas con otras. De tan fuerte que estuvo la tormenta. Y voy por el bordo. Entre las piedras. Me voy por el arroyo. Para abajo. Mostrando. Allá dejé a mi madre, pero ahí está alguien en la casita. No está solita mi madre. No, hombre, pobrecita, el otro día llovió con granizo y se agarró llorando. Porque como se oye muy feo con las lonas son láminas de esas brillositas. Y hace mucho ruido y mi mamá estaba llorando. Le digo, mamá, no, que usted es bien valiente. Ay, mija, qué tormenta tan fea. Dice, métete, mija, métete, me decía. Ahí está el arroyo. Mire, aquí va la milpa de Paco, bien bonita. Nada más que no la ha chaponeado, pero ya lo va a hacer de seguro, porque si no le va a ganar al zacate a la milpa, y luego la milpa se aturre, no crece y no da igual. Miren, esta planta es guásima, y siquiera vieran los gusanos que da. Yo les tengo pavor a estos gusanitos, pero todavía no tiene. Hasta en octubre empiezan a hacerse los gusanos. Este árbol es bueno para las guásimas son buenas para los riñones. Y mi papá le daba a las vacas agua de guásima cuando no podían, cuando parían y les quedaba la placenta adentro, les daba agua de guásima y con eso se aliviaban las vacas. El agua de guásima es muy buena. Así que para ustedes esta
esta demostración de esta, después de esta tormenta, miren lo que quedó. Y ahí está el cerrito con las milpas bien caídas. Miren, mucha milpa bien caída. Se encontraron unas con otras por el hecho de que el aire las hizo que se encontraran. Así que para ustedes, familia, porque todos somos hijos de Dios y decimos familia de sangre, familia de seres humanos, les dedico esto a ustedes, ¿eh? Mil disculpas si se mueve mucho porque aquí voy caminando para mostrarles lo bueno y lo malo que dejó la tormenta. Hoy, jueves 6 de agosto, llovió con ganas, con ganas, con ganas. No, y no es